Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Rosina. El día de hoy vamos a hacer una crema de calabaza que la vamos a presentar de una manera muy especial que les va a encantar. Bueno, vamos con los ingredientes. Bueno, para iniciar la sopa vamos a freír una cebolla entera que picamos chiquito y la vamos a poner al fuego bajito y vamos a poner un ajo también, un ajo picado y lo vamos a dejar que se sofría poquito. Ya tienen ustedes las flores de calabaza lavadas, las flores después de que las compran les tienen que quitar el tallo, les tienen que quitar el pistilo que tiene en medio de la flor y luego la tienen que lavar muy bien y picar. Una vez que ya la tienen picada, aquí tenemos aproximadamente medio kilo y parece mucho, pero a la hora que se calienta se hace muy poquito, es como la espinaca. Entonces, bueno, ya que frió un poquito nada más la cebolla, vamos a añadir la flor poco a poco. Y la vamos dejando que se reduzca y así continuamos hasta añadir toda la flor. Les platico que esta crema lleva caldo de pollo, lleva 1 litro de caldo de pollo y lleva también crema y leche. Entonces ya la tenemos aquí a un lado, se fijan cómo va reduciendo, entonces añadimos un poco más. Bueno, como pueden ver, ya la flor redujo a más de la mitad de su tamaño original, se hace realmente muy poquito y entonces ahora es el momento de añadir el caldo. Vamos a añadir 1 litro de caldo de pollo, que si ustedes no quieren hacer, pues lo pueden comprar, ahora los venden en el súper en envases de Tetra Pak, pero es mejor hacerlo. Y luego le vamos a añadir, bueno, lo vamos a dejar que hierva un poquito con el caldo y le vamos a añadir epazote. Aproximadamente unas 12 hojitas, solamente para perfumarlo. Le vamos a dar un toque de sal y pimienta. Sal gorda, sal de mar, porque recuerden que la sal refinada es una sal que no nos hace mucho bien al organismo, entonces es preferible ese tipo de sal. Y también pimienta. Y ya que empezamos a ver que está hirviendo un poquito, le vamos a añadir la leche. Y la crema se la vamos a añadir hasta el final, cuando vayamos a licuar esta crema, porque esto va a ir a la licuadora después de un rato, lo dejan aproximadamente entre 15 y 20 minutos, y después lo vamos a licuar y ya le vamos a añadir la crema, y luego lo vamos a presentar, ya van a ver qué viene. Bueno, yo ya licué la sopa, aquí la estoy añadiendo de nuevo a la olla para que acabe de cocerse y de que se integren todos los sabores. Entonces lo que vamos a hacer es, en este momento es cuando vamos a añadir la crema. No se le añade antes porque se puede cortar la crema. Entonces poco a poco vamos a añadir la crema. Y luego la vamos a presentar con un queso ricota por encima que yo voy a meter en una manga pastelera y con jamón serrano frito y almendras fileteadas. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y se va a ver muy linda la presentación. Ya le añadimos la crema y entonces vamos a dejar que suelte otra vez el hervor y ya va a estar lista para emplatarse. Bueno, pues ya la sopa hirvió lo suficiente, ya está tersa y suave, entonces ahora lo que toca es emplatar. Yo simplemente lo que hice fue unas rebanadas de jamón serrano como si fuera tocino, lo freí por ambos lados y ya que está súper doradito simplemente hice pedacitos de este jamón. Luego aquí tenemos un poquito de almendra fileteada. Y aquí tenemos un poquito de epazote picado, entonces vamos a proceder a emplatar. Les voy a enseñar dos formas, una es con el plato tradicional y otra es lo que le llaman ahora cappuccino. El cappuccino de alguna sopa simplemente es la crema de la sopa con crema batida por encima. Entonces vamos a empezar con esta. Yo la voy a servir en esta taza, pero la pueden servir en un vasito o en lo que prefieran. Entonces tenemos aquí ya la crema que yo puse en una manga pastelera.
Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla por encima, así, y luego le vamos a poner un poquito de lo doradito, un poquito del epazote y unas almendras fileteadas por encima. Igual le pueden poner un poquito al plato para que se vea lindo y un poquito más de doradito. Y la otra forma, pues es simplemente vertiéndola en un plato hondo. Le pueden poner epazote, unas hojitas decoradas. Yo así lo hice, puesto que viene con epazote la sopa. Luego le ponen un poquito del jamoncito, a lo mejor unas orillitas, un poquito del epazote, las de estas. Y yo le voy a poner una decoración con una salsa que yo tengo roja. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que mis redes sociales aparecen en pantalla. Y si se les pasó algo de la receta, la misma aparece en la descripción del video. Nos vemos a la próxima. ¡Voilà!